Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y el día de hoy les traigo una sección nueva que desde hace tiempo ya tenía planeado hacer, en la que voy a probar diferentes productos de arte o materiales de dibujo para que les dé mi opinión si se las recomiendo o no, y así yo también pruebo nuevos materiales para dibujar. Y pues el día de hoy vamos a probar los Anime Art Cutting de la línea de Faber-Castell. Desde hace tiempo vi que Faber-Castell sacó una línea de productos para dibujar manga y me llamaron mucho la atención, así que compré estos para probarlos. Compré otros también, pero ya serán para otros videos. Y pues tal vez muchos no lo sepan, pero a mí me encanta dibujar manga, es de mis estilos favoritos para dibujar. Por eso me llamaron tanto la atención esta línea de productos, así que los vamos a probar esta vez. De la línea de Faber-Castell de anime y manga, hay este pack que es de lápices acuarela o acuarelables. Hay cuatro, me parece, les voy a dejar aquí la imagen de los demás. Pero esta vez vamos a utilizar los Gothic, que son como que colores oscuros, negros y así. Les quiero recordar que todo lo que diga y explique en este video está basado completamente en mi propia experiencia. Es mi opinión, no soy una experta ni nada, simplemente alguien que le gusta dibujar mucho y compartir sus experiencias en cuanto al dibujo con ustedes. Y pues dicho esto, vamos a empezar. Primero les mostraré qué hay en el contenido de la caja. Vienen 8 colores acuarela o acuarelables, un estilógrafo de tinta china negra resistente al agua, un pincel delgado y un lápiz 2B. Y pues en esta caja vienen 8 colores de estilo gótico, como el violeta, el negro, el gris, para dibujar personajes como de esta onda. Voy a usar una tabla como soporte para mi hoja. Y pues empecé a hacer mi dibujo a lápiz guiándome de una imagen que imprimí y que también tenía en mi celular. Usé líneas guías para que el dibujo estuviera bien centrado, porque a veces no mido bien los tamaños de mis dibujos y luego les corto la cabeza porque los hice o muy grandes o muy pequeños, o llego a salirme de la hoja porque no le calculé bien. Entonces estas líneas me ayudarán a tener bien las medidas. Para este dibujo decidí hacer a dos personajes de Tokyo Ghoul, que es uno de mis animes favoritos. Estos son Rize y Tsukiyama el Gourmet, porque los colores de este pack quedaban perfectos con ellos. En cuanto al papel que estoy usando, pues como yo no tengo mucha experiencia en cuanto a acuarelas, fui a la tienda de arte y pregunté cuáles eran los papeles para acuarela, y ya de ahí yo elegí el que a mí más me gustara. En este caso elegí uno grueso. Compré un pliego y lo recorté a la medida que quería. También para esto me sirvieron las líneas guías. Compré un pliego porque me salía más barato que comprar un cuaderno especial para acuarela, porque están un poquito caros. Cuando acabé mi boceto, borré un poco el lápiz con mi goma moldeable y pegué mi hoja al soporte con cinta invisible o mágica, no sé cómo le llamen en tu país, porque esta cinta no es tan fuerte, entonces no dañará tanto el papel al despegarla, aunque antes yo le quité un poco de pegamento poniéndola en mi brazo y despegándola. Y luego empecé a hacer el delineado. Y ahora sí empecé a usar los colores de acuarela. Debo decir que esta fue la primera vez que usaba lápices de acuarela y estaba tanto emocionada como nerviosa, pues no tenía ni idea de cómo usarlos, nunca los había usado antes. A mí personalmente no me gusta mucho usar acuarelas porque no soy tan buena con estas técnicas en las que se usen pinceles. Me desespero un poco porque siento que no tengo control con los pinceles. No estoy diciendo que no me guste la técnica de acuarela. No, me encantan las obras hechas con acuarela, pero yo hacerlas no me llama mucho la atención. Pero eso es también porque no uso mucho esta técnica. Yo creo que si la practicara más, probablemente ya me llamaría más la atención. Ahora, ¿dónde encuentras este producto? Yo los he visto en tiendas de arte, en Amazon, en eBay y en papelerías grandes de diseño y arte, como por ejemplo aquí en México hay una que se llama Lumen. Yo compré estos en Lumen, pero en el de Puebla, porque aquí en Cuernavaca no hay Lumen. Ya tráiganos un Lumen, por favor, a Cuernavaca. Me costaron 190 pesos mexicanos, que son como 10 dólares más o menos. Y he visto que en tiendas online están un poco más caros, así que el precio puede variar de donde los compres y también de tu país.
Lo que noté con estos colores es que si quieres hacer tonos claros, primero debes poner agua en el área donde quieres que vaya y después pasar el pincel con un poco de color para que se esparza por todo el lugar donde pusiste antes agua. Como por ejemplo en la piel de los personajes, antes humedecía el área de toda la piel y después pasaba el pincel con un poco de color que ponía en una hoja aparte como se ve en el video. Y si quieres tonos muy muy fuertes, tienes que poner el color directamente en el lugar y ya después pasar el pincel. Este fue el caso de, por ejemplo, las rosas y la ropa negra, porque necesitaba un color muy potente. En cuanto al estilógrafo negro, era perfecto para usarlo, pues la tinta no se corría con el agua ni le hacía ningún daño. Para las flores puse una mancha de color rojo muy fuerte con el lápiz y fui creando los pétalos con el pincel húmedo. Después puse unas manchas de color negro para crear sombra y al final solo dibujé algunas líneas con el estilógrafo para darle forma a la flor. Y para el fondo solo usé mucha mucha agua y después pasé un poco de gris. Y listo, acabé el dibujo. Debo decir que fue una buena experiencia, yo nunca había usado esos colores y están muy buenos. El resultado me gustó mucho, la verdad, es mejor de lo que esperaba. Quiero saber lo que tú opinas en los comentarios. Conclusiones. En cuanto a calidad, debo decir que era una calidad excelente. Casi todo lo que hace Faber-Castell es de una excelente calidad. Yo creo que este mini pack es más que nada como para pasar un rato de diversión o para personas como yo que somos nuevas en esta técnica. Con este mini paquetito podemos probar qué tal está y también para practicar. En cuanto al precio, debo decir que es razonable. Si vemos la calidad que tienen estos colores y el precio, está muy bien, no es muy caro. Un contra podría ser que no son muy fáciles de conseguir y que no en todos los países tienen el mismo precio. ¿Comprarías este producto o ya lo has usado? Déjame tu experiencia en los comentarios y en mis redes sociales. También déjame si te gustó esta nueva sección para seguir haciéndola y también me puedes decir qué otros productos te gustaría que probara en un futuro. Ojalá les haya servido y gustado este video. Recuerda que si quieres mejorar en el dibujo necesitas mucha, mucha, mucha práctica y también mucha paciencia. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós. Así que fui a comprar mis colores Blancanieves para hacer este reto, pero ahora con estos. Exactamente igual a este que hice con los Blancanieves, con la diferencia de que los colores del dibujo se verían tal vez un poco más brillantes o más profundos. Técnica que no todavía...